Gracias. Gracias por venir. Gracias a todos, gracias por venir. Nino, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Nino? Muy bien. Gracias a todos por venir. Un aplauso para la señora Mirtha Legrand, que me distingue con gracias, su presencia. Gracias, Mirtha. Es para usted. Gracias por estar. Gracias, Mirtha. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a todos. Me robaste la oportunidad de yo saludar a Mirtha, que lo iba a hacer ahora. Pero ya que está Mirtha, te pregunto, ¿te compraste zapatos hoy? Conocen la anécdota, ¿no? Contala, contala. La primera vez que me invitó Mirtha Legrand a su mesa, me dicen en Radio Mitre, mirá que te tenés que lustrar muy bien los zapatos porque la señora, a todo caballero que ingresa, le mira primero los zapatos. ¿Sí o no, Mirtha? Y yo no soy bueno, aprendí después de eso, pero estaba nervioso. Se me imagina, te invita Mirtha Legrand, ¿vos qué sentís? Y yo le daba, no los veo bien, fui y me compré zapatos. Y de ahí en más, cada vez que me invitó Mirtha Legrand, que fueron muchas, siempre me compré zapatos. Le diría que todos los zapatos que tengo son gracias a ella. Bueno. Y una cosa te quería decir, hoy cumplimos 5 años desde que en este mismo espacio presentamos otro libro, ¿podés creer? Sí, me lo estabas comentando hoy, sí, bueno, el tiempo va pasando. Cumplimos años hoy. Sí, sí, pero justo, 16. 16. Sí. Joven, comience usted con su... Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Vamos a hacer lo siguiente, que es una rápida descripción inicial, y después vamos a ver algunas herramientas para vivir mejor. Porque hay cosas que se pueden hacer para estar mejor. No es solamente comprar un comprimido y ese comprimido tomarlo cada 8 horas. Hay cosas que realmente se pueden hacer. Lo primero que vamos a decir es que estrés tiene un sinónimo que es la palabra sufrimiento. La palabra sufrimiento es exactamente igual al estrés. Cuando uno tiene un sufrimiento crónico, sostenido en el tiempo. ¿Nelson anda por ahí? ¿Nelson está por ahí? Nelson está aquí. Sí, hiciste la... Gracias, muy amable. Estrés es igual a sufrimiento. Y la felicidad es lo opuesto al sufrimiento. Si me van a decir que no existe la felicidad, si yo le digo, levante la mano el que dice que existe la felicidad, no van a ser muchos. ¿Por qué? Porque la cognición popular es que la felicidad en realidad son momentos. Bueno, nosotros en medicina a la felicidad la llamamos bienestar subjetivo percibido. Y el bienestar subjetivo percibido es algo distinto a la connotación común de la palabra felicidad, aunque el título del libro lo diga así. Lo primero que tenemos que decir es que no es la felicidad. Felicidad no es euforia, no es alegría, no es éxtasis. No es un momento. Felicidad es un estado o sentimiento de fondo. Si yo pregunto, ¿tuvieron momentos en su vida, incluso últimamente, en los cuales están en paz, serenidad y calma porque están con amigos, porque están leyendo algo que les gusta, porque están pescando, porque están escribiendo, porque están leyendo, porque están escuchando música que les gusta, ¿no les pasa? Y sienten paz y dicen, ahora me siento bien. Eso sí, ¿no? Bueno, eso es felicidad. Es una suerte de pentagrama sobre la cual después escribimos las notas de nuestra vida. Dicho esto, vamos a seguir avanzando. Cuando Aristóteles, porque esto tiene que ver con la filosofía, les comento algo. Cuando en la antigua Atenas, en la plaza, en el ágora de Atenas, la gente se reunía al lado de los filósofos, no era porque hablaban intelectivamente de cosas muy complicadas. No estaba Platón y Aristóteles, estaban con sus seguidores, estaban con sus discípulos, pero no es que con la gente hablaban las cosas que les servían para lo cotidiano, para vivir mejor, por eso tuvieron éxito. Eran como un psicoanálisis en la ágora o en la plaza ateniense. Y decía Aristóteles lo que todos queremos hoy y siempre. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, la meta general y final de la existencia humana. Pero Oliver Preston, que era un caricaturista inglés, dijo algo que me parece extraordinario. Porque si hablamos de filosofía, podemos creer que hablamos de cosas raras. No. La filosofía de vida, lo cotidiano, la inteligencia emocional. Y él dijo, la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Es sentido, esto es genial.
Estamos viendo herramientas. Estos son medicamentos. Lo mismo que si le hubiese dado amoxicilina, uno cada 8 horas. Usted va y lo compra. Bueno, las cosas que vamos a hacer ahora son también medicamentos, pero son medicamentos que uno tiene que hacer. Resulta que por entonces, tiene miles de años, quizás el apogeo hace 2.600, 2.800 años atrás, había algo que era extraordinario, que era el oráculo de Delfos, no lejos de Atenas. ¿Qué era el oráculo de Delfos? El oráculo de Delfos era un lugar donde las personas, el rico o el pobre, el mendigo o el rey, eran donde las personas iban a consultar al dios Apolo sobre su futuro, sus necesidades, sobre qué hacer. Iba a estar una pitonisa que iba a interpretar los vapores que venían de la tierra y le iban a dar respuesta a los sacerdotes para darle la respuesta a la pregunta del consultante. Si estuviese acá cerca, iríamos todos a preguntar sobre nuestro futuro y qué hacer en cada circunstancia. Pero había algo extraordinario en el oráculo de Delfos. ¿Qué era? Era que si supongamos que esto es el oráculo de Delfos, acá estaría una pitonisa cualquiera, una pitonisa que iba a interpretar esos vapores y él será el dios Apolo. Pero antes de entrar al oráculo de Delfos, usted iba a ir caminando y en una escalinata iba a tener que subir y estaba en bajorrelieve lo que voy a leer ahora, que todos conocemos por lo menos una frase de ahí. Decía, te advierto. Cuando vos ibas a consultar al oráculo de Delfos, decía, te advierto. No era te recomiendo, te sugiero, o por favor tal. Era te advierto. Quienquiera que seas, príncipe o mendigo, tú que deseas sondear los misterios de la naturaleza, vas a consultar un misterio, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, dentro de vos mismo aquello que buscas, dice, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? Mira esto. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo. Lo hemos escuchado todos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Recién ahí, yo al ver, conócete a ti mismo, porque ¿qué pregunta puedo hacerle al destino si yo no me conozco? Y ese es el primer camino. Y esto tiene que ver con el bienestar y con la felicidad. Lo vamos a ir viendo. Estaban los filósofos presocráticos que se interesaban por la cosmología, por el origen del hombre, del universo. Pero después vinieron otros, Sócrates, Platón y Aristóteles, que pusieron su pensamiento en el hombre, en las necesidades del hombre. Y después vino otro, que me interesa particularmente para esta charla, que es Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, lo quieran buscar, googlear después, era un filósofo que daba sus clases en un lugar que se llamaba la Estoa Pintada. La Estoa Pintada era un lugar típicamente griego, una planta rectangular con esas columnas griegas, pintada porque había pinturas de artistas del momento, y él impartía sus clases ahí. Fue muy exitoso y se llamaba Estoa Pintada. Y de la Estoa Pintada nace su filosofía, que es el estoicismo. Y el estoicismo no es aguantarse los latigazos de la vida, sino es aprender a manejarlos. Hay un error global de qué es el estoicismo. Yo te aseguro que si aprendes algunas herramientas estoicas, te cambia la vida. De hecho, lo hacemos en el hospital, en los talleres de lo que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés. Esto es lo que quedó de la Estoa Pintada. El estoicismo ofrece una visión inteligente de la vida, de inteligencia emocional. La filosofía de vida y el estoicismo en particular, te aseguro que es mejor que la amoxicilina. Lo que pasa es que no lo vas a comprar en farmacias. ¿Me explico? Pero sirve. El estoicismo ofrece una visión. Por eso, Oliver Preston dijo, la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Les voy a decir algo. En esta charla no voy a decir nada nuevo. Es decepcionante, ¿no? Cuando yo digo que no voy a decir nada nuevo, todos tienen que decir, ¡oh!, como que se deprimieron.
En esta charla no voy a decir nada nuevo. Lo cual no es mala noticia, porque quiere decir que ya saben lo que hay que saber. Lo que hay que hacer es el clic para utilizarlo. Vamos a ver algunas herramientas filosóficas en general y algunas de la filosofía estoica. Uno es la dicotomía del control. Nombre raro. ¿Qué será la dicotomía del control? Recuerden que no voy a decir nada nuevo. ¿Qué tienen que decir ahí? Claro, ya están más despiertos. Dicotomía del control. El tiempo presente, llevar un diario, tratamiento de la ira, lo tenemos que aprender hoy particularmente, y un ejercicio de meditación es lo que vamos a ver. ¿Qué es la dicotomía del control? ¿Saben lo que es la dicotomía del control? Acuérdense que no voy a decir nada nuevo. Dicotomía del control es diferenciar aquellas cosas que podemos controlar de las que no. Te aseguro, hoy tenemos una charla que tiene obviamente limitada, pero todo esto es parte de un programa que hacemos en el hospital para pacientes. Si vos manejás esta herramienta, te empieza a cambiar la vida. Y no estoy exagerando. Diferenciar aquellas cosas que podemos controlar de las que no podemos controlar. Eso es la dicotomía del control. Vamos a hacer un repaso a las cosas que no podemos controlar y las que sí podemos controlar. Por ejemplo, ¿puede usted controlar el paso del tiempo? No. ¿Puede usted controlar el clima? No. ¿Los desastres naturales? No. ¿Las reacciones y opiniones de los demás? Porque son de los demás, no son tuyas. ¿Los comportamientos de quienes nos rodean? No. ¿Las decisiones de los gobernantes? No. ¿Los accidentes? No. ¿Los eventos aleatorios de la vida? ¿Los fallecimientos de seres queridos? En alguna instancia la enfermedad también, cuando usted se puede cuidar su salud, pero llega la enfermedad y ella no está bajo su control, ¿sí o no? Son las cosas que no podemos controlar. Lo que pasa es que creemos que sí. Entonces después chocamos con la realidad. Y la gestión inteligente de las emociones y los sentimientos no es controlarlos, sino gestionarlos. Controlarlos es reprimirlo y lo represivo no funciona. Porque siempre sale. Cuestiones sí controlables, ellos lo llamaban, son nuestros asuntos, nuestros actos. Usted controla sus actos, ¿sí o no? Nuestras decisiones, es suya, eso lo controla. Nuestras opiniones, usted lo controla. Nuestros juicios, usted lo controla. El desarrollo de nuestros valores, eso sí depende de nosotros. La interpretación de la realidad, sí depende de nosotros. La modulación de nuestras emociones, sí depende de nosotros. Nuestros deseos para concretar o rechazar algo, sí depende de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros impulsos voluntarios a la acción, sí depende de nosotros. El modo con el cual definimos la realidad en que vivimos, sí depende de nosotros. No dependía de nosotros las decisiones de nuestros gobernantes. Pero sí depende nuestro voto cívico. Cuando tengamos que votar, es el momento que sí controlamos la realidad cívica de los gobernantes. Después ya no. Pero eso sí. Nuestro plan de acción en la vida y el voto cívico. Cuando uno logra distinguir esto, pero en serio, es cuando te deja de interesar o doler todo aquello que no controlás. ¿Logré explicarme? Y esto es trascendente, porque ¿cuántas cosas son que nos duelen de la opinión del otro? ¿Sí o no? Mirá si vos aprendés a hacer esto, que aunque aprendas un poquito, ya te ayuda. Y el otro opina esto de mí. ¿Qué puedo hacer? No depende de mí. Depende del otro. No es mi asunto. Entonces lo que te molestaba te deja de molestar
porque ya no depende de vos. Recordá que uno se ofende cuando permitís que la ofensa te llegue. Una de las formas que es no permitir una ofensa es saber que no está bajo tu control. ¿Me expliqué? ¿No es interesantísimo? No es. Yo les hago una pregunta. Yo les dije, esto es para generar emoción. Yo les dije, generar emoción. Yo les dije que en esta charla no iba a decir nada nuevo. También despierto, me parece bien. Y es cierto. Porque esto de la dicotomía de control, ustedes lo saben y lo conocen. Lo que pasa es que no lo aplicamos. Y te puedo garantizar, imagínate cada uno en su vida, lo que ahora, y tal opina de mí, y sí, pero ¿sabes qué? Eso está fuera de mi alcance. Como el clima, como el tiempo, como la decisión de los gobernantes. Tenés que saber que solamente podés conducir lo que está dentro de tu alcance. Plegaria de la serenidad. Hay muchas, pero esta es de Reinhold Niebuhr, de Massachusetts, 1951. ¿Y qué dice? Lo que les decía hace un instante, que no digo nada nuevo, y eso es una buena noticia para todos nosotros. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y la sabiduría para entender la diferencia. ¿Conocen la frase? Esto es la dicotomía del control, que ha aparecido en todas las filosofías y en todas las religiones, pero nace de la dicotomía del control de los griegos. Si vos manejás esta herramienta, tenés un verdadero ansiolítico, pero no porque anestesie el dolor que nos puede rodear, sino porque sabemos que no podemos manejarlo. Pero se da tanto con tantas cosas. Uno va a lo mejor con el auto así y el de al lado hace una maniobra y ves que te dice un montón de malas palabras. ¿No les pasó? ¿Sabes qué extraordinario es decirte que eso vos no lo podés cambiar? Y no podrías cambiarlo. Cuando te pasa eso, ¿sabes qué te pasa manejando? Nada. En cambio, si te preocupa, por ahí contestás con malas palabras. Y te pones nervioso. ¿Y sabes quién pierde? Vos. El otro ya perdió, porque ya tuvo ira. Otra herramienta. Esta es una. Otra. Memento mori. Hay algunas herramientas que son fuertes, ¿eh? Hay un montón. Hay decenas de herramientas que podemos utilizar. Esta es una. Memento mori. ¿Qué era el memento mori? Cuando venían los generales, después de tener una victoria en las batallas en Roma, eran recibidas en el imperio con toda la ciudadanía vitoreándolos. Entonces entraban con sus cuadrigas romanas, con corceles tirados por caballos y rodeados de sus oficiales, e iban en esa carreta y levantaban el brazo y saludaban y toda la gente los vitoreaba y se sentían grandes porque habían triunfado una batalla. Pero había, cuenta la historia, un esclavo chiquito acá que le decía continuamente memento mori, que quiere decir recuerda que vas a morir. A cada rato que se sentía grande, memento mori, recuerda que vas a morir. Y eso te cambia la cabeza, te impulsa a la humildad. Memento mori. Claro, dicho así parece fuerte. Abrazaron el estoicismo. Perdóname, voy a volver. Sí, el carro, sí, vamos, la ponemos así. En el estoicismo es útil para usted, para mí, para un esclavo como Epícteto, que fue un gran estoico, y Marco Aurelio. Marco Aurelio fue quizás el más grande de los emperadores romanos. Un hombre extraordinario que le interesaba enormemente
el bienestar de su pueblo. Tenía un componente social como político, como gobernante extraordinario. De hecho, una frase de este estoico, porque recuerden, te advierto, quienquiera que fueras, esclavo, mendigo o emperador, y él decía esto, que el simple hecho de que puedas dejar de existir ya mismo determine lo que piensas, lo que haces y lo que dices. Si creemos que el fin de nuestros días llega hoy, seguro lo más importante no fue la cantidad de likes que tuvimos hoy en una red social. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta que no dije nada nuevo, no? Y este hombre decía algo extraordinario, porque era un gobernante extraordinario, Nino, y decía como gobernante, y eso nos va a llegar a todos los argentinos, lo que no es bueno para... ¡Qué bárbaro! Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Miren el sentido social de ese hombre. Pero la frase no termina, recuerda que vas a morir, que ya vale mucho. Se los digo como médico, la medicina enseña humildad. Es muy linda la medicina, pero te enseña humildad. ¿Sabes por qué? Si un médico es soberbio es porque no está en la realidad. Porque el médico tiene enfrente al dolor, a la enfermedad y a la muerte. En todo caso, podés ser muy respetuoso frente a esos tres grandes enemigos. Y el memento mori le agrega algo, otra frase que completa esto, que es memento vivere. Y esta parte es la más linda, porque dice, recuerda que vas a morir, coma, recuerda vivir. ¿No es extraordinario? En una de las primeras hojas del libro, Nino, está la hoja vacía y hay solo una frase en el medio que cuando fui a Editorial Planeta, les dije, bueno, acaba esto, y el editor me dice, acaba de ir nada más que esto, doctor. Sí, nada más que eso, porque el libro podría terminar ahí. ¿Qué dice? El dolor es inevitable, coma. El sufrimiento es optativo. Siddhartha Gautama, el Buda, extraordinario, un fármaco, un medicamento. El dolor es inevitable. Muerte de familiares, pérdidas económicas, despidos laborales, traumas, traiciones, desamores. El dolor es inevitable. Y eso es estrés agudo. Pero el sufrimiento es optativo. El sufrimiento es estrés crónico. Y el sufrimiento es optativo, ¿qué quiso decir Buda? Ojo, no convertir el dolor, que es inevitable, en sufrimiento, sí depende en parte de vos. Y ahí ya empezás a vivir un poco mejor. Memento mori, memento vivere. Recuerda que vas a morir. Miren, al más agrandado, mira que a mí me toca atender a veces poderosos, o empresarios, o políticos, qué sé yo. Al más agrandado, al más pintado, le cambia la realidad con 39 grados de temperatura durante 24 horas. Y no te digo cuando le decís, bueno, a ver, le voy a hacer un tacto rectal. Sí, ahí sí viene memento mori. Cosa muy recomendable, el tacto rectal para todo adulto de más de 50 años. No alcanza solamente el PSA, el análisis de sangre. Es necesario palparla. Tenemos que aprender eso del mismo modo que hemos aprendido a ir al ginecólogo. Entonces, lo que nos enseñó Tita Merelo, muchacha, hacete el Papa Nicolau, en la situación masculina, es andar del urólogo, que aparte del PSA, el antígeno prostático específico, hay que hacer un tacto rectal. ¿Y qué suerte tenés cuando recomendás eso? Y yo les digo, total, un dedo al año no hace daño. No genera costumbre. Van, porque es el cáncer más frecuente en el hombre. Hay un buen motivo para ir, Hay un buen motivo, es el primero cáncer más habría que mirar las manos del médico, ¿no?
Digo yo, para no tener sorpresa. Carpe diem, goza el día. ¿Se acuerdan de esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos? Robin Williams. Él estaba diciendo carpe diem, memento mori, memento vivere. ¿Te acordás lo que hacía? En una parte de la película, llamaba a sus alumnos, los llevó al hall de la escuela y le mostró, atrás de unos cristales, fotos de promociones anteriores en color sepia, viejas, de gente que ya había muerto. Los chicos estaban todos mirando ahí y él se puso atrás. ¿Recuerdan la película? Es emocionante. Se puso atrás y empezó a ser la voz de los que ya no estaban. Y los chicos se abrían los ojos y les hizo entender que esos ya no estaban. Pero ellos sí. Carpe diem, aprovecha el día. Memento mori, memento vivere. Otra cosa más que ustedes ya sabían, y yo no les voy a decir nada nuevo. Llevar un diario. Esto a mí particularmente, estamos volcando algunas herramientas, pero alguna herramienta puede ser más fuerte para uno y otros para otro. Pero esta a mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Yo lo hago en el celular, pero lo puedes hacer en el celular, lo puedes hacer en una libreta, en un papel, en lo que quieras. Y les propongo que lo hagan por 3 días. Pueden empezar hoy. Por 3 días. ¿Qué anotas ahí? ¿Qué anotas? No es un diario, Nino, en el sentido de llevar qué hice durante el día. Me levanté a tal hora, fui a trabajar, hablé con tal, hice... No. Es un diario muy especial que lo hacía Séneca, que era un senador romano, también de Marco Aurelio. Lo hacía Marco Aurelio, lo hacía Epícteto y lo hacía Zenón de Sitio. Y les propongo que lo hagan ustedes también. Todo lo que un médico dice no son obligaciones, son recomendaciones. Yo lo que les voy a comentar ahora son lentejas. Son lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. Pero te aseguro que sirven. Llevar un diario. ¿Pero en qué sentido? Definir a qué nos referimos con ese diario. Como lo llevaba Séneca y Marco Aurelio. Te tenés que contestar a la noche, esto es privado, no se entera nadie. Lo pone con la huella digital en el celular, tenés que decir la verdad. Y te vas a hacer 3 preguntas, todas las noches. Si te llevas 3 minutos o 4 es mucho. La primera de las preguntas, ¿qué hice mal hoy? Piense usted qué hizo mal hoy. No sé, pero si tuviésemos la oportunidad y el tiempo, alguien levantaría y no llamé a tal persona que debería haberlo llamado. Contesté mal a alguien. No le di no presté atención a alguien que me necesitaba. Fui egoísta en esto. No tuve tiempo suficiente para mi vida. ¿Qué hice mal hoy? Lo anotás. 2 palabras, la tenés que entender vos nada más. ¿Me explico hasta acá? Una pregunta. Sí, me encantaría algún día que me permitas leerlo. Ah, bueno, pero mira, y te voy a dar ejemplos. La segunda es, ¿qué hice bien hoy? Porque también te tenés que hacer una palmadita. Ayudé a alguien, cumplí con mi tarea. Tenía planeado hacer actividad física, caminé 40 cuadras en 45 minutos. ¿Qué hice bien hoy? Porque, y lo anotás. Y después, una última. ¿Qué podría haber hecho diferente? Es decir, en base a las otras 2, ¿qué podría haber hecho diferente? Ejemplo. ¿Qué he hecho mal hoy? Les doy ejemplos. ¿He tratado mal a alguien? ¿He llevado incorrectamente la relación con tal o cual persona? ¿Me animó un sentimiento negativo u ofensivo frente a tal o cual situación? ¿Realicé alguna acción hiriente hacia otra persona de modo intencional o no? ¿Administré mal mi tiempo? Ponelo. Te enterás vos nada más. ¿Desatendí algo de lo cual tendría que haberme ocupado? ¿Me equivoqué en tal o cual cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hiciste mal lo anotás. 2 cositas, 1, 3, las que te vengan. ¿Qué hice bien hoy?
haber cumplido una tarea que nos hayan propuesto. Ayudar a alguien que lo hubiera requerido. Haber mantenido una conversación sincera y rica con alguna persona. Haber pasado un buen momento como consecuencia de una acción de mi parte. Haber cumplido nuestras obligaciones, aún superando dificultades personales, etc. Lo pones dos líneas, una, tres palabras. En base a esas dos, la tercera de las preguntas. ¿Podría haber hecho algo diferente? Reflexionar sobre lo que hubiera resultado mejor para nuestros intereses y bienestar según el análisis del día, sobre todo teniendo en cuenta las respuestas a las dos anteriores. Y yo me doy cuenta que habiendo contestado lo que hice bien y lo que hice mal, y la verdad que hice mal no tener tiempo para mí. Yo atiendo, he atendido pacientes que han tenido un infarto. Y entonces le pido que traigan su agenda. Hoy se usan más bien otras cosas, pero esto lo hice muchas veces. Y yo veo la agenda muy ocupada y me hago la pregunta, usted acá, en esta agenda, ¿dónde está? Si vos llegás al fin del día, esto, yo sé que esto es simple, pero ¿se dan cuenta lo que esto te puede dar de información todas las noches? Logré expresarme porque para mí es muy importante. Es importantísimo. Es un camino de autoconocimiento. Vos haces esto, Nino, 3 días y al tercer día sabés lo que haces mal, lo que haces bien y lo que deberías haber hecho diferente. ¿No tiene un valor impresionante? Si yo le pregunto a usted, ¿qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? ¿Y qué hubiera hecho diferente? Ayer, usted no se acuerda. Ayer, no la semana pasada, ayer. Si quiere hacer esto, lo tiene que hacer hoy. Lunes, martes, miércoles. El jueves lo lee. Y se va a enterar qué es lo que está haciendo mal continuamente, bien continuamente. Lo que está haciendo mal, tiene que disminuir la dosis. Lo que está bien, tiene que aumentar la dosis. Y el equilibrio entre esas dos cosas es lo que haría diferente. ¿No me expliqué? Miren, esto lo hacía Zenón de Sitio, Epícteto, Séneca y lo hacía Marco Aurelio, entre tantos otros. Y lo podemos hacer nosotros. Esto te cambia la vida. Pero de algo, de tratar mal a alguien, o por ejemplo, quiero controlar un poco mi peso, pero llego al fin del día y digo, no, hoy me clavé esa tortita de esto, que esto y que el otro, te va a doler, anótalo. Puede ser eso, como también traté mal a alguien, anótalo. Al tercer día, te vas a dar cuenta por qué a lo mejor no bajas de peso, porque te viene pasando varios días consecutivos. Estoy diciendo algo concreto, medible, ponderalmente, pero que no es lo más importante. Lo más importante para sentirse bien son cosas más pequeñas, más finas. Comprender a alguien, tratar a alguien. No apliqué la dicotomía del control. Me calenté por algo que yo no puedo controlar. Llevar un diario. Es bueno y aleccionador ver la película de cada día. Esto solo te cambia la vida. Una herramienta más. ¿Quién ha tenido ira de los que están acá? Ataques de ira. Ataques de ira. Todos. 100%. 100%. ¿Usted no tuvo berrinches de chiquitito? Es un ataque de ira. El tema es empezar a conducirla, a manejarla, a administrarla. Y esto cambia todo. Hay una Séneca dijo, la ira, mírenme un segundo si no es extraordinario, porque todos hemos tenido ataque de ira. ¿Se dieron cuenta lo que sufrieron por un ataque de ira? Aparte de que pudieron haber hecho una locura. Por ejemplo, lastimaron con la palabra a alguien. Y una palabra puede lastimar más en la mente que un martillazo en el dedo. El ataque de ira, el primer dañado sos vos. Decía Séneca, la ira es un ácido que hace más daño al recipiente que la contiene que sobre cualquier cosa sobre la que se la vierte. Este es un tema central.
Lo que pasa que no debemos interpretar la ira como el ataque de ira cuando se hace una nota televisiva en un noticiero. Tuvo un ataque de ira, pasó esto, sacó un arma y le pegó un tiro. Eso es cierto, es un ataque de ira. Y va a tardar nada en arrepentirse. Porque ya lo definía Séneca, la ira es una locura transitoria. Recuerden cuando tuvieron ataque de ira y se arrepienten de lo que hicieron o hablaron, ¿sí o no? Ya están más sueltos, ¿eh? Los veo que están más sueltos. ¿Se dieron cuenta que no digo nada nuevo, no? No, no, no. ¿Pero qué es la ira? La ira no es la ira, es un constructo psicológico que tiene graduaciones, se llama en psicobiología granularidad. Porque las emociones, que son básicamente 6, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, son emociones, mientras que los sentimientos, amor, odio, culpa, orgullo, vergüenza, felicidad, son totalmente diferentes. La emoción es una vivencia experiencial que tiene rostro. Mientras, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Una vivencia experiencial que tiene rostro. Mientras que el sentimiento no tiene rostro específico. Puede tener actitudes. Pero la emoción, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, tiene un rostro porque es un mecanismo psicobiológico heredado y no aprendido. Les hago una propuesta. Pongan una intensa cara de alegría. Ahora, sí. Y ahora miren al de al lado. ¿Qué cara tiene? No la digan. Cara de alegría. Porque la emoción que tiene rostro sirve para comunicar. Y eso no lo aprendieron de chiquito, lo heredaron, es biológico. Un ciego de nacimiento pone cara de alegría o de tristeza cuando siente alegría o tristeza y nunca vio esos rostros. Es parte de un programa neurobiológico, con lo cual una emoción tiene una característica. Dura poco tiempo y es un fenómeno público. Se dan cuenta el de enfrente. El sentimiento, a diferencia de la emoción, es una evolución de la emocionalidad con herramientas y funcionamientos biológicos y psicobiológicos cognitivos que hacen que uno pueda sentir amor u odio o culpa o vergüenza sostenida en el tiempo. De hecho, una emoción puede durar mucho tiempo, un sentimiento mucho tiempo, incluso toda la vida. Pero las emociones básicas, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, tienen grados, no es nada más que hay 6, sino que tienen grados. El color azul no es color azul, hay grados de tonos de azules, ¿sí o no? Y lo mismo en todos los colores. Entonces el concepto de la ira es el concepto del enojo, que puede ir, yo acá lo hice en una escala que va desde un amarillito hasta un rojo intenso. El concepto es de un simple disgusto a un ataque de ira. Pero es lo mismo, es una evolución del... Vos, cuando tenés un ataque de ira, ya te venías recargando con frustraciones, incluso hasta descargás tu ira con alguien que no ni lo merecería porque venías cargado de alguna otra cosa. ¿Sí o no? Esto es así. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Porque vamos a hablar del manejo de la ira. Y si vos aprendés a no calentarte, te cambia la vida. Y la verdad es que podés no calentarte. Se puede hacer, como que el que estaba en el auto de al lado, o con la dicotomía del control, o con el entendimiento de que no te tenés que calentar. Entonces esto, cuando vos ya tenés un simple disgusto, podés analizar la dicotomía del control. Tengo un simple disgusto porque fulano de tal tuvo esta actitud. Es que ¿sabés qué pasa? Es algo que no está bajo tu control. Entonces te cambia y ya no progresa tu disgusto. Y lo que era una incomodidad, un disgusto, una aprensión, no se va a convertir en un ataque de ira. ¿Logré explicar esto? Es decir, hay grados. Pero claro, tenés que ser sensible como para poder percibir esto. Y un simple disgusto pasa por enojo, por indignación, y después sí llega a la locura transitoria de Séneca, que es el ataque de ira. ¿Cómo hacemos para no calentarnos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la dicotomía del control es una. ¿Sí o no? Necesito imperiosamente que me digan si estoy logrando expresarme.
Porque yo sé que si les doy una inyección, cuando termino de aplicarlo, la droga la puse. Lo que ahora hago es algo más difícil, porque lo tenés que hacer vos. Y estas herramientas sirven. Lo que pasa es que las tenés que practicar. ¿Y cómo se maneja este disgusto o ira? Vamos a verlo en dos conceptos. El tratamiento del enojo y el tratamiento del ataque de ira. Las dos cosas son importantes. Pero el tratamiento... ¿Hoy nos enojaron con alguien o algo? Hoy, ¿eh? Sin ir más lejos. ¿Sí o no? Levante la mano el que hoy se enojó con algo. Yo diría que es más que la gente que está levantando la mano. ¿Sí o no? Con la mano, señor, con la mano... ¿Con alguien se calentó? ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Cómo trato ese enojo para que no crezca y no se convierta en ira? Estamos hablando de bienestar, ¿eh? Yo dentro de un rato, esto va a terminar y yo me voy a ir. Pero estas son herramientas que sirven. El tema es aplicarlas y transmitirlas. Esto tiene que ver con el manejo del sufrimiento. Tratamiento del enojo y tratamiento del ataque de ira. Vamos a ver primero el tratamiento del enojo. El enojo como sinónimo es disgusto, irritación, enfado, contrariedades, indignación. Cuando vos tenés una contrariedad con fulano de tal, o con una mesa o algo que no funcionó, o con una mascota, ya estás jugando este partido. ¿Me expliqué? Lo que pasa es que tenés que hacer un autodiagnóstico. ¿Y cómo es el tratamiento del enojo? Bueno, primero dicotomía del control. ¿Por qué me voy a enojar con fulano de tal si es algo que yo no gobierno su actitud? Eso ya puede abortar inmediatamente cualquier enojo. ¿Logré explicarme? ¿Sí? Levante la mano si me... ¿Sí? No, necesito más. ¿Logré? Si no, lo explico de vuelta, ¿eh? La cognición, segundo punto, que es la elaboración mental de por qué me voy a estar enojando por esto, si no lo vale. Todos tuvimos ataques de ira, ¿sí o no? Ya están más animados, ¿eh? Ahora, al día siguiente, ¿seguro se arrepienten de lo que hicieron? ¿Sí o no? Aparte, al día siguiente, ¿se fue? ¿Sí o no? Recuerden esto. Y la cognición nos ayuda a pensar en ese sentido. La otra es posponer la respuesta. Esto a mí me sale cada vez mejor. Posponer la respuesta. Les cuento una anécdota. Estábamos en un programa de manejo del estrés en el hospital y viene una señora, estábamos charlando de determinadas cosas, una medicación, y me dice, no, pero la culpa es de mi marido. Siempre. Le juro, doctor, que lo quiero matar. Y vos con este punto le dijiste, espere a mañana. Le juro, doctor, que lo quiero matar. Sí, sí, sí. Doctor, ¿usted me está escuchando? Sí, señora. Le juro, doctor, que lo quiero matar. ¿Qué hago? Mátelo. Me mira. Lógico. Mañana. Mañana no mata a nadie. Posponer la respuesta, porque estamos educados para actuar. Estamos educados para devolver un golpe. ¿Tuc, tuc? ¿Estamos educados para eso? ¿Qué hiciste? Es automático. Es automático. Entonces vos te tenés que decir, sí, voy a reaccionar. Lo voy a matar. Mañana. Se te va todo. ¿Sí o no? Levante la mano el que cree que esto sirve. Es extraordinario. ¿Tuvieron que venir a Mar del Plata? Acá, a esta charla. Cuarto, medir el costo. ¿Cuánto cuesta el enojo? Si algo produjo mi enojo, justa o injustamente, no tiene importancia. La situación o el daño ya está hecho. Casi cualquier cosa que haga es peor.
Y aplicar la inteligencia emocional implica aplicar la cognición, implica posponer la respuesta y medir el costo. Si ya pasó esto, lo que yo le agregue va a aumentar mi costo. ¿Me expliqué? Y 5, distanciamiento y actividad física. No hay, miren, cuando usted se estresa, todo lo que sucede cuando uno se enoja es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa, aumento del colesterol, aumento de la adrenalina, aumento del cortisol. Todo para la lucha o huida. Todo. Todo es para eso. Es decir, que uno se tiene que mover. De hecho, se activa mental y físicamente para una pelea física. Entonces, sirve dos cosas que están en el punto 5. Distanciamiento y actividad física. Usted tiene, yo lo personalizo como, porque es bastante típico, tener problema con alguien. Que siempre que tenemos un problema con alguien, ese problema no es con alguien. Tiene una buena parte nuestra en ese problema. ¿Sí o no? Lo que tiene que hacer es, lo de que le dije a la señora, mátelo, pero usted se va, se aleja. Distanciamiento. Y si encima va caminando rápido, o está en un edificio y baja, sube escaleras, o haga un ejercicio de dar vuelta a la mesa en el comedor, va a empezar a gastar la adrenalina que acumuló para tener la reacción de agresión. ¿Me explico? Con esto, usted va a manejar siempre su enojo. Mirá lo que te estoy diciendo. Dicotomía del control. Me estoy por enojar por algo, pero me doy cuenta que no está bajo mi control, ya te baja todo. La cognición, si yo me enojo, me va a salir más caro, es econométrico. Posponer la respuesta, sí, bueno, me voy, contesto mañana, mañana contestás otra cosa. ¿Cuántas veces hicimos cosas? Siempre que tenemos una reacción de ese tipo, después nos arrepentimos, siempre. ¿Por qué? Porque es una locura transitoria. Medir el costo, distanciamiento y actividad física, porque con la actividad física usted va a gastar la adrenalina que generó, la tensión física. Si no, es una persona que va a subir la adrenalina, el cortisol, la presión arterial, si se queda quieto, es como una cacerola cerrada a presión y se hierve en sus propios caldos. En cambio, si gasta la energía, da una vuelta a manzana, le bajó la intensidad enormemente. Esto es en cuanto a impedir que esa barra que yo les mostré de un amarillo a rojo no siga progresando y no llegar al ataque de ira. Ahora, dicotomía del control. En cuanto a las cosas que existen en el mundo, una dependen de nosotros y otra no. Esto era Epicteto, que era un esclavo. Sorprendente la historia de Epicteto. Y eso, que es la metáfora esa de la serenidad que les pasé antes, claro, alguien va a decir, porque el secreto en la vida, ¿saben cuál es el nombre anterior a estrés? Estrés se llamaba síndrome general de adaptación, definido en 1936 por Hans Elge, un austrohúngaro. Síndrome, cambios físicos, tanto signos como síntomas, de todo el cuerpo para adaptarse a una circunstancia. El estrés es un proceso de adaptación. Y si vos te adaptás, no sufrís. Y si te desadaptás, sufrís. Y las enfermedades por estrés o desadaptación se llaman enfermedades por desadaptación. Orientalmente podríamos decir que es la diferencia entre un árbol y un junco. El árbol resiste, pero se quiebra. El junco se adapta al viento, se va el viento y vuelve a su condición normal. Entonces, si yo digo que es adaptación o aceptación, tenés que aprender a aceptar. Pero como en la cultura habitual nuestra, en Occidente, aceptar a veces no está bien visto. Porque creen que es resignación. Y aceptar no es resignarse. Resignarse es estar doblegado. Aceptar y adaptarse es tener inteligencia emocional para gestionar mi emocionalidad. ¿Me expliqué? La cognición. Esto era evaluar cognitivamente para evitar que crezca ese enojo. Esto vale oro. Esta es una frase de Epicteto. Lo que cuenta no es la acción, sino nuestra reacción.
Lo más caro que nos sale es nuestra reacción, no lo que nos están haciendo. Tercero, para manejar el enojo, cronoterapia, tiempo. El tiempo es un gran sanador. Esto es un gran sanador. El tiempo. Ustedes mismos dijeron hace un instante que el enojo que tendrían ahora no lo tendrían mañana. Todo sana con el tiempo. Las cosas cambian no solamente a la semana siguiente, al día siguiente. Yo tengo zapatos nuevos, no solamente por la señora Mirta Legrand, sino que este reloj me lo regaló ella. ¿Vio que les da a los invitados un reloj sobre el final? Este sí. Cronoterapia. Aplicá la cronoterapia. Medir el costo. Esto es lo que decía. Nunca es gratis el enojo. Distanciamiento y actividad física. Pero, como lo dijimos al comienzo, a veces la reacción de ira llega. El negocio es que llegue lo menos posible. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la reacción de ira? Para eso tenés que tener cultura en el manejo del enojo como hicimos antes. ¿Por qué? Porque ¿saben qué es lo primero que hay que hacer para el tratamiento para la ira? Esto vale oro, lo que voy a decir ahora vale oro. ¿Cuál es el principal tratamiento para el ataque de ira? No llegar a ella. No es poca cosa. Si vos manejás el tratamiento del enojo, no tenés el ataque de ira. Entonces, el tratamiento anticipado es evitar que la emoción de enojo escale de intensidad. Porque las emociones negativas escalan de intensidad. El primer tratamiento para el ataque de ira es no caer en ella. O sea que ni siquiera estamos hablando de qué hacer cuando llega la ira, sino que estamos haciendo de que evitar que llegue. Ahora, si llega el ataque de ira, tenés que estar seteado mentalmente para escapar de ella. ¿Y cómo se escapa de la ira? Como de un incendio. Entrar en modo pausa, lo primero que tenés que hacer mentalmente es no, esto no, y salir lo antes posible del incendio. Si hay un incendio en un lugar, ¿vos qué haces primero que todo? Te rajás, te vas. Porque es una medida, y vos que sos bombero. Bueno, los bomberos se meten en el fuego, es una cosa rara y heroica realmente. Salir lo antes posible del incendio. Cuando vos sepas que estás en un ataque de ira, tenés que saber que tenés un ataque de locura transitoria. Eso vale oro. Comprar tiempo. Al ganar tiempo, logramos diluir la descarga irracional de la ira. Porque la ira es una locura transitoria. Y la actividad física. Si te vas corriendo, esto es desplegando físicamente, ante un ataque de ira, te vas a caminar y en lo posible rápido, te movés o subís una escalera o bajás, te va a ayudar porque descargás la energía. El enojo nace para ser desplegado por el cuerpo físico. Entonces es bueno que lo gastes. Y dicho esto, esta es la última herramienta que vamos a ver esta noche, que es, Nino, la meditación. La meditación es algo simple. ¿Alguien meditó alguna vez? Bueno, yo quiero que sepan, porque parece una palabra lejana, que todos hemos meditado. Yo les hago una pregunta. ¿Estuvieron alguna vez viendo un fogón porque iban a prender un asadito o en la playa y se quedaron mirando el fuego como en éxtasis? Ahí estuvieron meditando. ¿Qué es meditar? Esto da para mucho, pero lo básico es esto. Meditar, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Hay una diferencia de función entre el izquierdo y el derecho y somos la integración de ambos. El izquierdo es lógico, racional, matemático, lingüístico,
maneja el juicio. El derecho es holístico, creativo, artístico, espiritual. Somos la función de los dos. Y el izquierdo conoce el paso del tiempo. Por eso es secuencial en su pensamiento, en su manejo. Mientras que el derecho no maneja el factor tiempo. ¿Qué es meditar? Meditar, Nino, es llevar nuestra atención mental a un objeto focal, que puede ser el fuego que recién decíamos, una llama, una vela, un om, algo que se mueve rítmicamente, una oración religiosa, cualquier cosa repetitiva, el mar, las nubes, las cuentas del rosario, independientemente de la fe que uno puede profesar, el hecho repetitivo es un foco de atención para el hemisferio izquierdo. Y un judío que está rezando así en el Muro de los Lamentos está haciendo un movimiento repetitivo, tiene su fe, pero también está haciendo algo repetitivo. Y cuando vos llevas tu concentración mental a un foco de atención, estás haciendo que el hemisferio izquierdo, lógico, matemático, secuencial, racional y que conoce el tiempo, se focalice ahí. Y el derecho funciona más libremente. Y el tiempo transcurre de otro modo y más lento. Eso es meditar. Lo bueno es que al meditar tiene muchos beneficios, pero a los efectos de esta charla voy a comentar dos. Uno, que cuando uno medita, en ese momento se siente mejor. Todas las variables biológicas, frecuencia cardíaca, presión arterial, nivel de adrenalina y nombres raros, variabilidad cardíaca o heart rate variability, etcétera, etcétera, se empiezan a poner en una condición de reposo, paz, serenidad y calma. Y promueve serenidad. Y te sentís mejor. Y eso muchas veces se traslada minutos u horas después. ¿Me expliqué hasta acá? Si lo haces con alguna regularidad, todavía es más fácil. Pero a su vez, lo que hacemos en el hospital, y es porque no nos tenemos que convertir en el Dalai Lama. Vivimos en Occidente y se puede hacer una meditación simple, fácil, que es la que vamos a los voy a proponer que la hagamos ahora en conjunto. Yo la hago varias veces al día con una duración de un minuto o dos. Con eso alcanzaría. ¿Vieron que hay ansiolíticos sublinguales? Bueno, nosotros los llamamos meditación sublingual para sacarle a los pacientes los ansiolíticos sublinguales, porque en un minuto o dos que hagan una meditación como la vamos a practicar ahora, ya te baja todas las funciones de tensión anímica. Pero a su vez, como la que hacemos se llama mindfulness, vamos a hacer que los pensamientos intrusivos que nos vienen a la mente los vamos a dejar pasar. Ahora lo vamos a hacer en conjunto. Yo los voy a ayudar, nos vamos a guiar, vamos a hacer un ejercicio de meditación guiada, pero cuando lo estén haciendo, inexorablemente, les va a pasar, aunque fueran meditadores, que les va a alcanzar algo a la cabeza, al pensamiento, Nino. Un ruido del de al lado, o que suena un celular, o que se acuerdan de que dejaron la torta en el horno, no sé. Algo, se van a acordar. Eso se llama pensamiento intrusivo. Le va a pasar a usted aunque no quiera. Cuando le pase es un motivo feliz. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender a no juzgar. ¿Qué es no juzgar? Es ver ese pensamiento, pero no engancharme con el pensamiento y dejarlo irse como las nubes en el cielo, como las olas en el mar. Usted va a ver un pensamiento, que es un pensamiento intrusivo, se acuerda de algo, algo que le puede doler o lo que fuera, y usted lo ve así como si estuviera mirando de lejos, como si viese una película y usted está en la butaca y si bien es un pensamiento suyo, lo tiene que dejar ir. ¿Me expliqué? Y por eso se dice no juzgar. No juzgar es que usted no va a abrir juicio, no se va a enganchar, no se va a tragar el anzuelo, lo va a dejar ir. Cuando uno aprende a hacer esto,
tiene una ventaja adicional durante todo el día y es juzgar lo menos posible a los demás. Conclusión de eso, te peleas menos. ¿Vos sabés si aplicás la dicotomía del control y encima aprendés a no juzgar o juzgar menos? No crean que yo puedo hacer en un 100% esto, pero con que un poco lo hagan, y lo hemos medido en el hospital, las personas mejoran. Me has dado pie para algo con eso del 100%, porque yo, por tu vocación y por tu capacidad de divulgador como sos, no creo, yo no conozco a nadie que sepa más del tema que vos. Y entonces mi pregunta, mi interrogante es, ¿nunca te calentás? ¿Nunca te sacás? Cada tanto, sí, claro. ¿Y qué pasó ahí? Todo tiene un límite. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero si... No hace falta ser perfecto. Pero ya es mucho. Si a vos tenías dolores articulares y tenías un dolor articular de intensidad entre 1 y 10, vos le decís al paciente, ¿le duelen las articulaciones? Sí. Y dígame, ese dolor que usted tiene antes de medicar con un antiinflamatorio no esteroide... Vos decís, ¿cuánto? Porque vos tenés que saber cuánto le duele. Yo no puedo decir, ¿te duele mucho, poco, poquito? Te digo, a ver, Nino, ¿te duele? Sí. Decime, Nino, si no doler nada es un punto y doler 10 es el máximo dolor, ¿cuánto te duele? Decime un puntaje. 4. Yo empiezo con la medicación, con la actividad física, la kinesio, el antiinflamatorio no esteroide, la kinesio, la onda corta, el ultrasonido. Y al mes te pregunto, Nino, si 1 es nada de dolor y 10 es mucho dolor, ¿cuánto te duele? 3. Si vos me decís 3, mejoraste. Si me decís 5, empeoraste. Claro. Pero si decís 3, ¿vale la pena? Sí. Bueno, eso es la vida. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero ya te va a pasar muchas... A mí me pasa muchas menos veces que me pasaba antes. También es cierto que los años empiezan a enseñar algunas cosas. Y una... es que te tenés que preocupar cada vez menos por las cosas. Porque no valen la pena la mayoría de las cosas. A lo mejor porque no te pasó lo que me pasó ayer. En la puerta de mi casa, una alarma de un auto tuvo una hora. Y cuando crees que ya se va, a los 10 segundos empieza otra vez. Y yo tuve así instintos asesinos. ¿Está mal? No, está bien porque aparte no podés dormir. A mí me pasó en la otra cuadra de mi casa con una alarma vecinal. Esas alarmas que se contrataban. Sí. Y se ve que esa empresa cayó en desuso, pero la alarmita quedó. ¿Sabés que en el mundo civilizado hay multas para los falsos disparos? Sí, pero empezó a sonar a la noche, no podíamos dormir. Hasta que identifiqué dónde era. Y no me digas que hiciste. No, no te voy a decir más la nada. La dicotomía No te voy a decir más no, nada. Viste. No te voy a decir más nada. Pero quiero comentarles... que aprender a hacer eso, y lo vamos a experimentar, y yo creo que en mayor o menor medida la mayoría lo va a lograr hacer ahora, cuando yo los vaya guiando en este ejercicio, piensen sobre todo en eso, que cuando les viene un pensamiento, no lo juzguen y déjenlo ir. Si vos te acostumbrás a eso, te calentás menos. Les puedo decir, ¿y esto qué es? La filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Lo que estamos recetando en este momento. A mí me gusta en el Instagram hacer recetas. No sé si las vieron. Eso es una... Son recetas. Y esto que estamos haciendo es una receta. Y créanme, sirve. Imagínate cuántas menos cosas te podrían herir. Cuánto más dimensionarías las cuestiones. Cuánto más inteligentemente, desde el punto de vista de inteligencia emocional, manejarías las cuestiones. El dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Lo que estamos aprendiendo es a saber que el dolor es inevitable, pero que algo tenemos que hacer para que el sufrimiento no se convierta en realidad. Y lo contrario al sufrimiento es la palabra felicidad. Y si recuerdan, Desiderata, ¿conocen Desiderata? Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso al tonto o el ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. Y se las podría decir así hasta las últimas dos frases. La anteúltima dice, ten cuidado. Eso demuestra que Desiderata no es utópico. En la vida te tenés que cuidar. Ojo. Ten cuidado, punto. Esfuérzate en ser feliz. No se es feliz espontáneamente.
algo tenés que hacer. Si tienen ganas, el que quiere lo hace, el que quiere no. Hacemos un ejercicio de meditación que nos va a llevar entre 5 y 7 minutos. Yo los voy a guiar en ese ejercicio y sobre todo en la parte que diga que esté relacionado a no juzgar los pensamientos intrusivos con 4 conceptos. Porque lo que vamos a hacer mentalmente para llevar nuestro hemisferio izquierdo a un objeto focal, que ahora les voy a decir cuál es prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. Son 4 cosas. Prestar atención, porque es el proceso de meditación, ¿a dónde? Al momento presente. Vamos a vivir lo que habitualmente no vivimos, que es el ahora, el momento presente. Con intención, es mi intención anímica de hacerlo, y sin juzgar. ¿Qué necesitamos para meditar? Un objeto de atención, un objeto focal. Puede ser un OM, puede ser un reloj, puede ser la llama de una vela, pero hay algo que llevamos siempre, que es la respiración, el ciclo respiratorio. Y a su vez, la respiración nos ayuda a expandir los pulmones y por algunos mecanismos biológicos que tienen que ver con un nervio que se llama el neumogástrico, el vago, y algunas cuestiones que funcionan neurológicamente, se produce relajación psicofísica y mental. El ejercicio de meditación que vamos a hacer guiada amerita que tengamos una respiración abdominal. La respiración abdominal es cuando respiro más bien de panza, cuando hincho la panza, cuando saco el ombligo para afuera. No la respiración torácica del macho, de acá arriba. No, la respiración de panza. Esa es la respiración que vamos a hacer. Yo los voy a ayudar, los voy a ir guiando. Un poquito más adelante de la meditación, los voy a dejar un poco más en silencio para que ustedes sigan su ritmo. Al principio les voy a decir inspiro y expiro, pero después ya no, porque yo puedo decir inspiro cuando usted está alargando el aire y puede ser contraproducente. Al principio los voy a ayudar y después los voy a ir dejando un poco más solos y después vamos a volver al aquí y al ahora. El objeto de esto es experimentar si nos relajamos con lo que vamos a hacer ahora, pero también aprender a no juzgar. Si aplicamos este ejercicio, no juzgar, más la dicotomía del control y las herramientas que estuvimos viendo, les puedo adelantar que es más efectivo que cualquier psicofármaco. Para hacer esto, el que quiere lo hace, el que quiere no. Sería bueno que apaguemos los celulares. Cada tanto queda un celular prendido. Sí, lo escuchamos si recién. Si suena, no importa, no le prestamos atención. ¿Va a haber que cerrar los ojos? Sí. Conviene. ¿Vos lo vas a hacer? Sí, no, yo no puedo. Te pido por favor porque te veo caminando arriba. Quédate tranquilo. Ah, bueno, gracias. Tranquilo. No, yo me bajo. Sí. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque ayuda a la concentración. Aparte, cuando tenemos los ojos, no sé si a ustedes les hicieron electroencefalograma alguna vez, en un momento aparece una iluminación. ¿Por qué? Porque la luz genera aumento de frecuencia. El cerebro, ¿vieron el cerebro cómo es? ¿Un cerebro? Bueno, las células que están en la superficie tienen descargas eléctricas continuas y lo hacen en distintas frecuencias. Cuando uno se relaja, la frecuencia de descarga bioeléctrica cerebral es baja, pero cuando hay luz es más alta. Entonces, la idea, se puede hacer con los ojos abiertos, pero bueno, nosotros vamos a hacer un ejercicio con ojos cerrados. Para eso nos ponemos cómodos, en posición con columna recta. Nosotros decimos en un término que es una postura digna. Una postura digna es una postura como que estoy presente, porque voy a hacer algo que lo voy a hacer yo, es una conducción personal. Y los voy a ir guiando en ese ejercicio de meditación sobre esas 4 cosas que recién les comentaba. Si son tan amables, vamos cerrando los ojos. Apoyamos los pies en el suelo, nos ponemos cómodos en la posición que quieran, las manos donde quieran. Si en el ejercicio le pican la nariz, ¿qué tienen que hacer? Se rascan la nariz, no hay nada prohibido. Nos vamos a quedar relajados, cómodos, y empezamos con una respiración abdominal y llevamos nuestra atención mental
a nuestro ciclo respiratorio. Visualizo mentalmente mi respiración. Veo mentalmente el aire que ingresa por mis orificios nasales. Inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Visualizo el aire que ingresa por mis orificios nasales. Tomo conciencia de la temperatura del aire que ingresa por mi nariz y la temperatura con la cual sale. Y percibo que la temperatura que ingresa es más fresca que la que sale, porque sale de mi cuerpo, de mis pulmones. Inspiro y expiro. Expando mis pulmones. Inspiro y expiro. Visualizo mentalmente el aire que ingresa por mis fosas nasales, va a mi tráquea, a mi bronquio derecho, a mi bronquio izquierdo, a mi pulmón derecho, a mi pulmón izquierdo. Inspiro y expiro. Abdominal, profundo. Inspiro y expiro. Percibo en cada inspiración profunda la relajación de mi cuerpo. Tomo conciencia de mis pies, que están apoyados en el piso. Los veo mentalmente. Y lo mismo, mis piernas, mis muslos, mi cintura, mi columna vertebral, mi abdomen. Inspiro, expiro. Profundamente, aire que entra, aire que sale. Inspiro y expiro. A mi ritmo, a mi tiempo. Respiración abdominal. Va a aparecer algún intruso en la mente, un pensamiento intrusivo, una idea, una emoción, un recuerdo, una preocupación. La miro como en tercera persona. No la juzgo, la dejo ir. Como las nubes en el cielo. Se trata de prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. No juzgo el pensamiento, lo dejo ir. Estoy aprendiendo a no juzgar, prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. Y respiro a mi ritmo. Respiración abdominal. Respiro. Se trata de prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. Respiro profundamente a mi ritmo.
y percibo paz y serenidad, la que he alcanzado solo con mi pensamiento. Prestar atención con intención al momento presente y sin juzgar. Inspiro, expiro. Profundamente, abdominal. Y percibo y escaneo mi cuerpo y mi mente y la serenidad que alcancé en estos escasos minutos. Y ahora, sin abrir los ojos, sin abrir los ojos, voy a mover mi cabeza muy lentamente hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, suavemente, como volviendo al aquí y a la ahora. Muevo mis hombros, mi columna, mi mentón hacia adelante, hacia un costado, un hombro, atrás, al otro, mi columna, y solo cuando lo desee, y en forma extremadamente lenta, como una cortina que apenas se va abriendo, y cuando lo deseo, voy a ir abriendo muy lentamente mis ojos, percibiendo la paz y la serenidad que alcancé en este ejercicio. Voy abriendo paulatinamente los ojos, en paz, en serenidad, y percibo mi situación emocional y física respecto al momento anterior a iniciar el ejercicio. Y vamos abriendo los ojos lentamente. Les voy a pedir, si ahora abrieron los ojos, que por favor, aquel que haya notado que se relajó, que sintió paz, serenidad y relajación mental y física, levante la mano y la mantenga levantada un instante. Y manteniendo levantada la mano, miren a todos lados. Ustedes no vinieron a eso, pero pudieron hacerlo. Aún en condiciones no óptimas, incluso con iluminación ambiente, sin música suave, sin aromas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y hacer esto durante un minuto o dos, yo lo hago a veces en los semáforos. Con inspiración te cambia y el que te grita del lado lo mirás y no existe. Es extraordinario la dicotomía del control. Extraordinario. ¿Lograron experimentarlo? Nosotros tenemos en el hospital grupos de pacientes, muchos de ellos de oncología, cáncer de mama, etcétera, que entran en un grupo de WhatsApp y hacen esto 3 veces por día. Entre 3 y 5 minutos, no más, porque somos occidentales y vivimos acá en la Argentina. No estamos en Nepal, en Katmandú, en Nepal. Vivimos otro ritmo, pero con un poquito, yendo a la pregunta de Nino, con un poco de esto alcanza. Por eso, lo que dice William James, quizás el más importante psicólogo
americano, hay todo un pabellón en Harvard que se llama William James, si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. Y eso no lo da un psicofármaco. Y son las herramientas que estuvimos viendo hoy. Meditar permite concentrar la mente en el momento presente y alejarnos de pensamientos intrusivos negativos. La meditación frecuente acostumbra a vivir el momento presente con mayor frecuencia y habitualidad. Y uno empieza a disfrutar la comida de otro modo, porque la saborea de otro modo. Y eso mismo pasa con la vida misma. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Daniel López Rossetti. Gracias a ustedes.